¿Qué es una multiplicación? Una multiplicación es una suma repetida de un mismo número. Por ejemplo, si tengo el 6 repetido, 6 más 6 más 6 más 6, puedo encontrar una multiplicación. Tengo repetido 1, 2, 3, 4. 4 veces el 6. Esa palabra, veces, se puede reemplazar por el signo por. Entonces me queda la multiplicación. 4 por 6 y puedo encontrar el resultado. También podemos tener otro símbolo de la multiplicación, no solo la X, que es el común de la gente conoce, sino que también podemos tener un punto. Ese punto significa lo mismo. Vamos a hacer la multiplicación 4 por 6. Tengo 6 fichas y esas 6 fichas las voy a repetir 4 veces. Sí, llevo una vez, esta sería mi segunda vez. Y también aquí tendría mi tercera vez. Y mi cuarta vez. Tengo 4 grupos de 6 fichas en cada grupo. ¿Cómo puedo obtener el resultado? Contando la cantidad de fichas total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces, 4 veces el 6 o 4 por 6 es 24. Otra cosa que vemos con los niños siempre es que nosotros podemos encontrar un edificio de esta multiplicación. ¿Qué significa esto? Voy a hacer un edificio de 4 pisos y cada piso va a tener 6 ventanas. Esto que voy a hacer ahora es conocido como un arreglo bidimensional. Voy a construir un edificio de 4 pisos. Voy a colocar un piso, 2, 3, 4. 4 pisos. En cada piso voy a colocar 6 ventanas. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo mi primer piso con 6 ventanas. Voy a completar mi segundo piso con 6 ventanas, teniendo mucho cuidado de contar la primera. Mi tercer piso. Y finalmente, mi cuarto piso. Listo. Armé mi edificio de multiplicación. Claro, no parece edificio cuando nosotros lo miramos, pero los niños generalmente dibujan un edificio con pastita. Entonces, tengo mis 4 pisos y mis 6 ventanas. Eso forma una multiplicación, 4 por 6. ¿Cómo las puedo encontrar el resultado? Simplemente contando todas las ventanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces mi edificio tiene 24 ventanas. Y eso forma un arreglo bidimensional.